Sí. ¿Quiénes sois? ¿De la CIA? Buenos días, sargento Blackburn. ¿Cuándo va a contarme qué está ocurriendo? Hace 18 horas recibí una llamada del Departamento de Seguridad Nacional sobre un marine detenido con el que tenía que charlar. Una historia sobre un plan terrorista en Nueva York, y el marine dice tener información para impedirlo. Lo mejor del asunto es que afirma que sucederá hoy. Así que aquí estamos. Parece cansado. De hecho, parece hecho mierda. ¿Quién es este? Es él. Es Solomon. ¿Y aún cree que planea un ataque aquí, en Nueva York? ¿Usted no? ¿Por qué? Porque es lo que dijo. Leí el expediente. Solo intenta salvar su culo. No sabe nada que nos interese. Espere, escúcheme. Si luego quiere enterrarme, hágalo. No necesitamos enterrarle. Ya está muerto. No sabe nada que nos interese. Vamos bien de tiempo. Voy a investigar este asunto. Lo que va a hacer es ayudarnos a aclarar el escenario del ataque. Puede que su cooperación lo libere del montón de mierda en el que está metido actualmente. Todo lo que tiene que hacer, sargento Blackboard, es llenar los huecos. ¿Está claro? ¿Cuándo oyó hablar acerca de Solomon y del PLR? Fue hace 9 meses. Operaciones Warbreaker, en el Kurdistán iraquí. Vale. Le escucho. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna tell him that. Rebelde 1-3, aquí Rebelde. Atención, vamos a cruzar la línea de partida en 2 minutos, cambio. Recibido. ¿Alguien más no entiende qué coño hacemos aquí? Deja de hacer el puto hippie, Montes. Digo que si se trata del PLR, deberíamos estar en Irán, no en Irak. Están cruzando la frontera, tío. Los del PLR son los buenos, ¿no? No se puede ser mejor. Rebelde 1-3, al habla Rebelde. Tenemos una situación en marcha. Que tu equipo desmonte y se dirija a la zona de reunión cuanto antes. Aquí 1-3, recibido. ¿Por qué coño nos paramos? Nuestro objetivo está a 20 kilómetros al norte. No lo sé, Montes. Sí, vamos a la carretera. Vale, vamos. Moveos. ¿Cómo que llegamos tarde a la fiesta? ¿Dónde está el LC? Gira a la derecha aquí. ¡Gracias! ¿No te has preguntado cómo es que esta parte del mundo se mete siempre en estos líos? Eso no trabajo aquí. Caballeros, bienvenidos. Nos enfrentamos a insurgentes del PLR que cruzan desde Irán. Hay mucha tensión sectaria. Deben recordar que los habitantes de este país no son nuestros enemigos. El PLR sí. A las 9:30 perdimos contacto con la patrulla Víbora. Investigaban un posible explosivo cerca del mercado de carne de Espinza. Es una zona jodida de la ciudad. El PLR estará involucrado. Busquen a nuestros marines, soliciten apoyo aéreo y evacuación si fuera necesario. Son la fuerza de reacción rápida. Ocúpense de todo. Encuentren a los nuestros. Lo haremos. Vamos. Vamos muy retrasados, caballeros. Encontremos esa patrulla. ¿Hay un informe de la situación sobre el enemigo dentro de este distrito? Póntelo. Adelante. Esto me da muy malas vibraciones. Identificad vuestros flancos. ¿Qué es esto? ¿Una escuela? Vale, sigo olvidándome de que no hay escuelas en el sitio del que vienes. Permaneced juntos. Cuidado en las esquinas. ¿Qué es eso? Que les digan a los artificieros que vuelen a esos depósitos de munición que hay más lejos. Un templo.
Estamos a unos 90 kilómetros de una falla geológica. Este es un cruce enorme. Demasiado expuestos. Espera. Algo se acerca. Vuelve. Espera a que pase. Vámonos. Vale. Contad de dos en dos. Black, Matkovic y tú encargaos de la puerta a la derecha. Muy bien. En marcha. Abre la marcha, Black. Ya. No hay ni un solo civil. Esto no me gusta una mierda. ¡Arma! ¡Francotirador! ¡Lanzando humo! ¿Dónde demonios está? ¡Metadle dentro! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡El francotirador sigue ahí! ¡Enemigos a la izquierda, junto al muro! ¡Permaneced agachados! ¿De dónde demonios han salido? ¡No dejéis de disparar! ¡Seguidme! ¿Estás bien? Bien. Vale, estoy en pie. ¡Lanza cohetes a mis 12! ¡Segundo piso! ¡Manteneos lejos de los coches! ¡Se acercan aliados! ¡Ha caído! ¡Se acercan aliados! ¡Que todo el mundo prenda fuego a ese edificio! ¡Black! ¡Conmigo! ¡Cerca del edificio, al final del aparcamiento! ¡Nos están flanqueando! ¡En marcha! ¡Justo ahí, justo ahí! ¡Por encima del muro, a la derecha! ¡Contacto por la izquierda! ¡Manteneos lejos de los coches! ¡Se acercan aliados! ¡Se acercan aliados! ¡Que todo el mundo prenda fuego a ese edificio! ¡Black! ¡Conmigo! ¡Cerca del edificio, al final del aparcamiento! ¡Nos están flanqueando! ¡En marcha! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Por encima del muro, a la derecha! ¡Contacto por la izquierda! ¡Manteneos lejos de los coches! ¡Se acercan aliados! ¡Se acercan aliados! ¡Que todo el mundo prenda fuego a ese edificio! ¡Black! ¡Conmigo! ¡Cerca del edificio, al final del aparcamiento! ¡Nos están flanqueando! ¡En marcha! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Por encima del muro, a la derecha! ¡Contacto por la izquierda! ¡Joder! ¡Me han alcanzado! Thank you.
¡Esperadlo solo un poco más! ¡El francotirador sigue ahí! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Entrad ya! ¿A dónde vas? ¡Vamos! Black, date prisa. Le tenemos. Hola, Craig. ¿Puedes sentir esto? De acuerdo. Allá vamos. Atentos a las esquinas. Espero que Chaffin salga de esto. Saldrá. Es un tipo rematadamente duro. Otro temblor. Quizá no nos paremos. Abrid los ojos. Depende de vosotros. Estamos demasiado expuestos. Tenemos que avanzar a cubierto. ¡Que no os vean las ventanas! ¡Alba! ¡Eliminadlo! ¡Contacto enemigo! De acuerdo, allá vamos. Atentos a las esquinas. Espero que Chaffin salga de esto. Saldrá, es un tipo rematadamente. Abrid los ojos. Depende de vosotros. Estamos demasiado expuestos. Tenemos que avanzar a cubierto. Que no os vean en las ventanas. Estos tipos no eran de por aquí. No hablaban árabe. ¿Al-Bashir hace salir a los cabecillas de la insurgencia fuera de Irán y los traen? No lo sé. Limitémonos a subir a ese tejado. Rebelde 1-3, aquí Rebelde. Ese francotirador sigue con vida. Tened cuidado. Despejado. ¡Mierda! ¡Contacto! ¿Alguien lo ve? No puedo ver. ¿Alguien lo ve? No puedo verlo. Tío, es un maldito calibre 50. Permaneced agachados. ¡Agachados! ¡Está en el hotel! ¡En el hotel! Vamos, siempre a cubierto. Le haremos salir. Listos. ¡En marcha! Muy bien, en marcha. Vamos. Muy bien, en marcha. Vamos. Vale. Al suelo. Vamos hasta el borde. Asomará la cabeza y se la volamos. Recibido. Pegados a la pared. Black, espera que estemos en posición. No os apretujéis. Seguid avanzando. Háblame. ¿Le ves? ¡Lo tengo! Ahí está el francotirador. Vale, vale. Cruzando la calle 50 metros arriba por el medio. Está atrincherado en su agujero. Lo tengo. Pero Black, la cobertura se pone chunga.
Despejado, despejado. Vamos. ¡Mierda! ¡Contacto! ¿Alguien lo ve? No puedo verlo. Tío, es un maldito calibre 50. Permaneced agachados. ¡Agachados! ¡Está en el hotel! ¡En el hotel! Vamos, siempre a cubierto. Le haremos salir. Listos. ¡En marcha! Muy bien, en marcha. Vamos. Muy bien, en marcha. Vamos. Vale. Al suelo. Vamos hasta el borde. Asomará la cabeza y se la volamos. Recibido. Pegamos a la pared. Black, espera que estemos en posición. No os apretujéis. Seguid avanzando. ¡Háblame! ¿Le ves? ¡Lo tengo! ¡Black, ahora! ¡Ahí está el francotirador! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cruzando la calle 50 metros! ¡Arriba, por el medio! ¡Está atrincherado en su agujero! ¡Lo tengo! ¡Dáselo a Black! ¡La cobertura se pone chunga! ¡Eres el mejor! ¿Ves ese brillo de arma? ¡Destrózalo! ¡Úsalo bien, hermano! Yo te cubro. Y tú le estás. Deja espacio libre para la ráfaga trasera. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego de contención! ¿Ves ese brillo de arma? ¡Destrózalo! ¡Úsalo bien, hermano! Yo te cubro. Y tú le estás. Deja espacio libre para la ráfaga trasera. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego de contención! ¡Buen resultado sobre el objetivo! ¿Todos bien? Todos bien. Encontraremos esa patrulla. Rebelde 1-3, aquí el equipo médico. Tenemos a vuestro amigo vendado y estamos listos para desplazarle de vuelta a la zona de reunión para su evacuación. ¿Podéis cubrirnos desde ahí arriba? Por supuesto, equipo médico. ¿En qué dirección? Cambio. En el lado norte. Rebelde 1-3 en posición. Parece despejado. Comprendido, nos ponemos en marcha. Cambio. Estad atentos a enemigos. Nuestros chicos están muy expuestos ahí abajo. Veo movimiento enemigo en la calle. A cubierto. Eliminando 1-3. ¡En los balcones! ¡A la izquierda! ¡Enemigos en el tejado! ¡Enfrente! ¡Llegan más! ¡Comprobad la calle y los tejados! Creo que está despejado, Rebelde 1-3. ¡Nos movemos! Os cubrimos, tenéis el camino libre. ¡Tienes que estar de broma! Thank you.
¡Se están acercando! ¡Están en el edificio! ¿Podemos largarnos de este maldito tejado, por favor? Comprendido. No podemos volver a bajar. Demasiado cerca. Tenemos que encontrar otra manera. Seguiremos. Podemos usar esto como puente. Adelante. Jodido Boy Scout. Vamos, vamos. Hemos tenido contratiempos. Cambio. En movimiento hacia el objetivo. Cierro. Nos estamos dando prisa. Espero que estén bien. ¿Y qué ocurre si el PLR toma el poder? Los países dirigidos por terroristas no son buenos. Hermano, América fue fundada por terroristas para los terroristas. ¿Qué crees que fue la maldita revolución? La historia la escriben los vencedores. ¿Cómo te llegaste a alistar en los Marines? ¿Sabes, Campo? A menudo me hago la misma pregunta. ¿Es esa la patrulla? Son dos. Permaneced concentrados. Tenemos muertos y heridos aquí. Lo tengo. Rebelde aquí, Rebelde 1-3. Necesito apoyo aéreo y evacuación. ¿Me recibes? Recibido 1-3. Por fin puedo ayudaros. Aguantad, corto y cierro. Tío, esto no tiene buena pinta. He encontrado algo. No, no tiene buena pinta. ¡Hay secundarios abajo! ¡Secundario! ¡Secundario, recibido! ¡Joder, tíos! Estamos llamando mucho la atención. ¿Cuál es el problema? ¿No puedes cortar el cable? No puedo cortar nada hasta que sigamos el cable. Langur, te ha tocado. Sigue el cable. Thank you.
¡Mirad a esos tíos! Usted dice que quedó sin sentido tras el terremoto. Sí, señor. No me llame, señor. No va a servir de nada. ¿Porque me va a torturar igualmente? Nosotros ya no trabajamos así. Creo que está siendo demasiado negativo. Genial. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? El sol se había puesto cuando me recuperé. Estaban emitiendo... ¿Estuvo desmayado 6 horas? ¿8? Es importante. ¿Eso es un reto? Concéntrese en la pregunta, por favor. Me encontraba muy confundido cuando salí de allí abajo, así que no lo sé. Estaba oscuro. ¿Cómo que de abajo? ¿Estaba enterrado? Aunque sí que vi algo. Dijo que había oscurecido y estaba... ¿Intenta ganarse un aumento a mi costa? Nosotros solo le acompañamos, sargento Blackboard. Usted conduce, por ahora. Si usted lo dice. Había oscurecido y estaba mareado. Vio algo después del terremoto. ¿Qué era? Por otro lado, tengo una idea mejor. Le dejaré elegir. ¿Elegir? ¿Elegir qué? Oh, venga. ¿Qué elige? ¿Vivir
o morir. Vivir o morir, señor. ¡Imchi!
¡A ver las manos, cabronazo! ¡Oh, la leche! Blackburn, me alegro de verte. Dentro de una media hora esto va a ser sálvese quien pueda. Vamos, larguémonos de aquí. ¡Rebelde! ¡Aquí Rebelde 1-3! Creo que ya casi he vuelto a la zona de reunión. La ciudad se ve distinta sin los jodidos edificios. Los Osprey se van en 5 minutos. Yo me encargo de la puerta, vamos. Decía que hay disturbios por toda la ciudad. Y no te lo pierdas. Un golpe de estado en Irán. Patrocinado por su amistoso vecino, el PLR. ¡Mirad! Interrúmpame si me equivoco. Farouk al-Bashir y el PLR toman el poder en Irán justo el día del terremoto, convirtiéndose en una amenaza. Unas semanas después enviamos 50.000 marines para eliminarlo y entramos en guerra con Irán. ¿Estoy en clase de historia? ¿Cuál fue su papel en la persecución de al-Bashir? Esa pregunta es muy amplia. Entonces seré más específico. Su primera misión. Al principio teníamos que realizar una EDC tras los ataques aéreos al norte de Teherán. Evaluación de daños de combate. ¿Por qué hacían eso? Procedimiento estándar. Buscábamos un objetivo importante que hubieran alcanzado. Por lo que sé, no está usted acostumbrado a seguir el procedimiento. Hábleme de su relación con la teniente Colby Hawkins. Era piloto de un F-18. ¿Ella? No la conozco. Según entró usted, ella se involucró en un ataque aéreo contra al-Bashir. Hawkins, acabamos de declarar la alerta 1. El plan ha cambiado. Vamos a despegar ahora. El comandante aéreo dice que hoy tenemos prioridad. No estamos aquí para prestar apoyo aéreo a unos acojonados. El DASC nos informará en vuelo. Pero básicamente es una misión de ataque sobre Teherán, en el aeropuerto de Mehrabad. Inteligencia tiene imágenes por satélite. Creen saber dónde está al-Bashir.
Así que, enseña los colmillos, Hawkins. Vamos de caza mayor. Eso es todo. Hay enemigos iraníes en el área. Factor de riesgo 9.7. Contacto 8 millas, tengo un vuelo sobre 2-3.
descendiendo. Thank you.
compensado 212. Atención, una aeronave se les acerca desde el sur a baja velocidad. Altitud 502. ¿Tienen contacto visual? Cambio. Recibido. Es un helicóptero. Parece que se dirige hacia los vehículos. Recibido. Tienen a 4-6 en posición. 4-6, aquí se ganó uno. Necesitamos que salgan de los coches para poder verificar el objetivo. Permaneced a la espera para atacar. Recibido. Bulldog 3-3. Marcaremos con láser para una pasada de ametralladora. Recibido. Recibido alto y claro. Vamos a dar la vuelta. Definitivamente son del PLR. Tenéis vía libre para atacar. Vía libre. Es una bonita historia, pero no veo cómo encaja. ¿Tengo que dibujarle un mapa? Al-Bashir nunca estuvo allí, por eso fue usted. Sabíamos que estaba en alguna parte de Teherán, escondido. Ya veo. Y hasta ese momento no pensó que Al-Bashir estuviera asociado a Solomon. No había relación. Solo la que vi en el Kurdistán era aquí, cuando vi a Solomon. Tengo una pregunta. Al-Bashir era su Kennedy. ¿Tendríamos que haberlo dejado donde estaba? ¿Recuerda haberlo dicho? ¿Quién lo hizo? No lo sé. Seguro, y tampoco sabe quién disparó a su comandante. ¡Que os jodan! No olvidemos la naturaleza de esta conversación. Esto no es un juicio. Usted es culpable. Y sé cómo acaba esta jodida historia. No estamos aquí para maltratarle. Suéltale. En lo que concierne a cómo tratarle, nuestras órdenes son muy claras. Solo quiero llegar al fondo de esto. Y quiero hacerlo limpiamente. Bien. Entonces, ¿por qué tanto rodeo? ¿Cómo descubrió la bomba nuclear en Teherán? ¡Qué gran ciudad! Sí. Solo nos faltan los cañones. No. Las ruedas del destino giran despacio.